Recojan sus cosas que están en el piso. Vayan a Nene. Y por favor, procuren estarse callados. ¡Ya llegué! No hay quien reciba en esta casa. Sí, Federico. Siéntate para que te sirva de comer, anda. Así nomás. Ya sé que te pasaste todo el día chismeando con los vecinos. Hablando mal de mí, como siempre. Ay, Federico, suéltame, por favor, que me estás lastimando. Y están aquí los niños y se van a asustar. Deja a mi mamá. De manera que la escuincla le falta el respeto a su padre. La próxima vez que defiendas a tu madre, te voy a dar una golpiza. Que no la vas a olvidar. Ay, no, la niña, no le pegues. A mí me puedes hacer lo que quieras, pero a ella no, por favor. A mí no me vas a dar órdenes. Aquí se hace lo que yo digo. Eres de las mujeres que solo a golpes aprendes. ¡Toma! Hasta crees, ¿no? Papá, por favor, ya no le pegues a mi mamá. A ti también, si resulta ser una inútil como tu madre. Para eso estamos los hombres, para enseñarles cómo tienen que comportarse. No se asuste, mijo. Las viejas necesitan mano dura para que aprendan. Usted nunca se vaya a dejar mandar de ninguna de ellas. Y si eso pasara, lo desconozco como mi hijo. ¿Me entiende? Sí, papá. Bonita cosa. Yo enseñándolo a ser hombre y estoy llorando como una vieja. Óigalo bien. Un hombre nunca debe de llorar por ninguna de ellas. Que no se le olvide. Y tú, deja de lloriquear y ven a darme de comer, que ya me dio más hambre. En esta vida, los hombres somos los fuertes y poderosos. Las mujeres solo sirven para traer hijos al mundo y para servirnos como tiene que ser. Tú, Sandra, escúchame bien. Que sea la última vez que defiendes a tu madre. En esta casa mando yo. Y siempre se hará lo que yo diga. Teresa, ve enseñándole desde mañana a la niña a tener limpio el cuarto de su hermano. Que sepa desde ahorita cuáles serán sus deberes. No te quedes como tonta. ¡Contéstame! Está bien. Está bien. Será todo como tú quieres. Volvió a perder el balón. Ya, calmado, hombre, no te desesperes. No vas a perder tu dinero.
Órale. Órale, tú, buena para nada. Tráete unas chelas del refri que ya se nos acabaron estas. ¿Y por qué no las buscas tú? Ya me cansé de ser tu sirvienta. Mira, no alegues. Me vas a hacer enojar, ya sabes cómo me pongo cuando me enojo, ¿eh? Órale, muévete, Piojo. Ten más respeto por tu hermana. No la pongas en vergüenza delante de tu amigo. Ay, mamá, ya no alegue. Si mi papá se murió en ese accidente, ya ni modo. Ahora yo soy el hombre de esta casa, el que trabaja para mantenerlas y para darles orden. Tu padre nos hizo sufrir mucho y ahora lo estás haciendo tú, Juan Carlos. Ay, mamá, ya, ya, no vamos a hablar de eso. Ya. Así como respetaron a mi padre, me van a respetar a mí, no hay de otro. Tú cambias esa cara, ¿eh? Porque... Ay, no te vayas a atrever, por favor, Juan Carlos. Un día me van a matar de tanto sufrir que me han hecho en esta vida. ¿Qué te parece, Toño? Las señoras están ofendidas, míralas. Oye, Juan Carlos, ¿por qué no mejor vamos al bar del zurdo y acabamos de ver ahí el food y ya después nos echamos una caramola? ¿Qué? Sí, tienes razón. Vámonos porque aquí ya apesta. Regreso a las 11 y quiero la cena bien caliente. Pero por favor, no sigas tomando, ¿sí? ¡Mamá! Si tomo o no tomo, es asunto mío. Yo soy el macho. Guarda esos consejos para las viejas, ¿verdad, hermanita? Y tú cuídate, ¿eh? Que ya me estás saltando y que va a ir mal, ¿eh? Vamos, Toño. Con permiso, señora. Gracias. Oye, Juan Carlos, ¿no se te hace que se te pasó la mano con tu jefa? Ella es bien buena onda. Mira, mi Toño, en asuntos de mi casa no me gusta que nadie se meta, ni siquiera mis amigos. ¿Te quedó claro? Ok, ya olvídate. ¿Vamos a ir al bar de zurdo a acabar de ver el fútbol o qué onda? No, hombre, olvídate del fútbol. Nuestro equipo va a ganar, vas a ver. Mira, mejor vamos a la casa de Ricardo. Quiero ver a Alicia, me gusta. Me la quiero ligar. ¿Qué serás, Juan Carlos? Pues vamos. Para que veas. Business. Pero muy chido. ¿Pero business? ¿Estará? Pues no ha hablado, pero pues igual aquí andan. ¿Qué pasó, Junior? ¿Cómo que a Junior? ¿No has dicho que no me digan así? Soy igual que la banda. No le digas Junior al Junior. Bueno, Junior, ¿qué ha habido? Pues no, querido, usted estuvo hablando. Hay una fiestecita. Hasta que se juntan los guapos. ¿Para qué ves? ¿Eh? Pues invita, ¿no? Pásenme, pues. Te estuve hablando, ¿por qué no contestas? Ay, ¿qué es fiesta de kinder o qué? No, mi hermana y sus cuates. Anda César también, ¿no? Estamos esperando. ¿A poco? Oye, no ese Toño. Juan Carlos. Hola, Lucía. Hola. Qué sorpresa. Qué bueno que viniste. ¿Bailamos? Bueno. Amigos, haciéndome quedar como una tonta. Mientras que él se las da de muy macho. Pobre de ti. No sabes lo mal que me siento cada vez que Juan Carlos te maltrata. Ay, me siento tan culpable. Si tan siquiera hubiera tenido el valor de enfrentarme a Federico y no permitir tanto maltrato hacia nosotras, esto no estaría pasando hoy. No éramos capaces, mamá. Cuando él te pegaba, sentíamos tanto temor. Y el único que salió favorecido por ser hombre fue mi hermano. Sí, tu padre tuvo la culpa. Él quiso que fuera macho como él y creó un monstruo. Ay, fue tanto, tanto el maltrato que recibimos que lo llegué a odiar mucho. Que Dios me perdone. Pero le deseé la muerte.
En esas circunstancias cosechó lo que sembró. Y respecto a Juan Carlos, compadezco a la mujer que se case con él. Será otra víctima del machismo. Yo no me casaré. No quiero sufrir igual que tú. Ya, mija. Ya verás que tu situación va a ser diferente. Confía en Dios. Solamente Él nos puede ayudar. ¿Cómo ves, Richard? El Juan Carlos ya la hizo con su sister. Órale, Toño, ni le muevas. ¿Qué te crees, Cupido o qué? No, pues yo nada más decía. Aliviánate, mano. El Toño tiene razón. Mira, al Juan Carlos ya se hizo con tu hermana. Ya cállate, César. Que no lo creas toda chiste ni nada de lo que dices. Voy por más bocadillos. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No bailan? Parecen viejitos, ¿eh? Oigan, ¿recuerdan de lo que platicamos la otra vez? Claro que me acuerdo. Hablamos mucho y también bebimos bastante, ¿no? ¿Qué pasó, César? No quiero pensar que es una gallina, ¿o sí? Oye, Juan Carlos, hay que pensarlo bien. Está el pellejo de por medio. ¿Qué pensar ni qué nada? Esta es la noche. Ya está todo preparado. Chale. ¿Esta noche dices? Bueno, ¿y además para qué? Si no tenemos necesidad. Esto no es por necesidad. Esto es cosa de hombres. Y que quede claro. Yo no quiero miedosos conmigo, porque el que lo sea va a quedar marcado por mí. Ya saben que lo que digo lo cumplo. Cálmate, cálmate. Nos van a huir. Pues entonces que nadie se raje. Ya les dije, está todo preparado. ¿Estás tú aquí, hija? ¿Qué haces? Mamá, sirviendo un poco más de botanas. ¿Por qué? ¿Qué crees? Ya se las comieron todas. Alicia, hace un rato te estuve observando. Te veo muy animada con ese muchacho amigo de tu hermano. Ay, mamá, es que Juan Carlos, pues la verdad sí me gusta mucho. Me encanta y está guapísimo. Pero, hija, no me digas eso. Tu hermano Ricardo dice que el tal Juan Carlos es un machista y que trata horriblemente a su madre y a su hermana. Ricardo es un exagerado. Yo no creo que Juan Carlos sea tan malo como dicen. Además, él conmigo es bien lindo y me trata muy bien, de verdad. Tu padre era igual de galante conmigo, hija, antes que nos casáramos. Y tú sabes lo que fueron nuestras vidas. Él jamás se preocupó de nosotros. Él era un machista. Mamá, tú también te descuidaste mucho. Ya no te arreglabas y estabas bien subida de peso. Muchacha irrespetuosa, pídele a Dios que te toque un buen marido. Ojalá un día no te arrepientas. Mamá, estoy segura que Juan Carlos no es tan malo como dicen. Solo espero que se me declare para darle el sí. Hola. Buenas tardes, Teresa. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ya los estaba esperando. Teresa, como tú sabes, somos cristianos y queremos compartirte algo muy importante para ti y para tu familia. Sí, claro. Pasen, por favor. Gracias. Gracias. Tomen asiento, por favor, ¿sí? Nuestra visita tiene un propósito especial. Venimos a presentarte a Jesús nuestro Señor. ¿Sabes que Él te ama y que se interesa por ti? Hemos estado orando por una bendición para ustedes, porque sabemos que la necesitan. Pero es necesario que conozcan a Jesucristo como Salvador. Él las ama a Teresa y quiere cambiar sus vidas. Hace tanto tiempo que no he oído hablar de Dios. Y menos que Él me ama.
¿Cómo le puedo hacer para que él me ayude? Solo necesitas entregar tu corazón a Jesús y que lo aceptes como tu salvador personal. Él no quiere que te pierdas, sino como dice en su palabra en Juan 3:16, más tengas vida eterna. El Padre envía a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario por el eterno amor que siente por ti y por tus hijos. ¿De verdad Dios me ama? ¿Y cómo puedo hacer para entregarle mi corazón a Jesús? Solo decirle que lo aceptas como tu salvador personal. De esa manera lo recibes y comenzarás en Cristo una nueva vida. Eso es todo. ¿Lo quieres hacer? Por supuesto que quiero entregarle mi corazón a Él. Aguas, aguas. La patrulla no pasará sino hasta dentro de 20 minutos. Y miren, qué suerte. Llegó la hora. No la voy a usar a menos que sea necesario. Vámonos. No, señor. El dinero. ¿Dónde está el dinero? Aquí no hay dinero, señor. Ah, no hay. No tenemos, ¿no? Mátalos. Órale. No, 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 espérense. 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 Aquí se nos fue. Órale. ¡Apúrenle! Todo, todo. Órale, ya está. Ya te iba a dar, mano. Gracias. Vámonos, vámonos ya. Está bien. ¿Ya ven qué fácil fue? Viene la lana. Estás cañón, Juan Carlos. Nunca habíamos visto tanta lana junta, man. Les dije que nos íbamos a forrar de lana. O sea, ya el cálculo. Toma, toma. ¿Qué va a hacer con el coche? Ya lo botamos aquí. ¿Seguro? Ey, a ver, mi Toño. Esto para ti. Y oye, esto para mí. ¿Cuándo vamos a hacer nuestra próxima prueba? Ay, no comas ansias. Lo estoy planeando con mucho cuidado. Ya les avisaré. Aguas, aguas. Pues, los voto por ahí, ¿no? Vámonos.
Mira nada más. Apenas te doy la espalda y ya te sales a coquetear con cualquier imbécil, ¿verdad? Juan Carlos, ¿cómo te atreves a hacerme esto? Me atrevo a eso y mucho más. Por eso soy el hombre de la casa. Órale, cálale. Y más te vale que no te vuelvas a aparecer por aquí si no quieres perder los dientes. ¡Cálale, te digo! ¡Cálale! ¡Suéltame! A tu hija besicándose con un tipo allá afuera. ¡Eso así no es como cierto! La cuidas, ¿eh? ¡Alcahueta! Juan Carlos, fíjate cómo me estás hablando. ¡Soy tu madre! Y yo soy el hombre de esta casa. El que se friega trabajando para ustedes, mientras mi hermana Sandra anda en la calle como una perdida. ¡Eso no es cierto, mamá! Estaba platicando con Luis, tú lo conoces. Y sabes que es un muchacho de conducta intachable. Eso es verdad, Juan Carlos. Este muchacho pertenece a una familia cristiana y sabe cómo comportarse. Además, Luis... ama a Cristo Jesús. Ay, ama a Cristo Jesús. Nada más eso me faltaba que tú lo defendieras. No se te olvide que aquí decido yo quién entra y quién sale de esta casa. Tú no me vas a impedir que vuelva a ver a Luis. No seas abusivo, Juan Carlos. ¿Te das cuenta, mamá? ¿Te das cuenta? No entiende que nadie pasa sobre mí y que soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de mantener el respeto de esta casa. Bueno, vamos a olvidar todo esto y vamos a bajar a cenar. La cena, la cena. ¿Quién piensa en cenar? ¡Ay, Juan Carlos, por Dios! ¡Juan Carlos! Ya cálmate, mamá. Ay, ¿por qué nos pasa esto a nosotras? Primero mi papá y ahora Juan Carlos, que es igual de machista que él. ¿Siempre dejaste que te pegara papá? ¿Por qué? Por miedo, hija. No quería verte desamparada ante la vida, a ti y a Juan Carlos. Además, no sabía trabajar. Por eso soporté golpes y humillaciones. Además, fue tu padre el que enseñó a Juan Carlos a ser violento con la mujer para aparentar su falsa hombría. Entonces, ¿significa que Juan Carlos nunca va a cambiar? Espera. Creo que ya tengo la solución. Esto es una Biblia, mamá. Sí. Vinieron nuestros vecinos cristianos y me la regalaron para que tuviéramos paz. ¿Sabes? Desde que la leo me siento más tranquila. Pero nosotros nunca hemos leído la Biblia. ¿Ya pensaste lo que dirá Juan Carlos si se entera? Ay, eso ya no me importa. Lo importante es que nosotros aprendamos a tener ayuda y poder recibir ayuda de Dios. Él dice que si estás cansado y cargado, Él te dará descanso. Oh, mi vida. Y recuerda que tú y yo lo necesitamos. Bueno, si es así, comencemos a leerla. Sí, mi hijita. Qué padre estuvo la película y además qué besos románticos hace Brad Pitt, ¿no? Ay, sí. Brad Pitt. Yo sé besar mucho mejor. Y sé hacer otras cositas. ¿A poco no? ¿Pero por qué nada más te fijaste en eso? Ya me dio coraje, de veras. Es la última vez que te traigo al cine. Me da coraje que te fijes en otras personas. Pero mi vida, es solamente una película, no seas exagerado. Tú sabes que para mí eres el único, sí, en mi enojo. Ya. Voy por el carro. Sí me gustó la película, ¿verdad? Y es que está bien guapo ese actor, ¿a poco no? Ay, pero qué novio tan machista tienes. Te compadezco, hermanita. No, pero no me negarás que está bien guapo mi Juan Carlos. Y soy la envidia de todas nuestras amigas. No sé, todos dicen que trata muy mal a su mamá. Y que a su hermana no la deja ni salir a la esquina. Pero conmigo es muy distinto. Además, yo sé que Juan Carlos me quiere mucho y eso es lo único que me importa. Mi vida, mi reina, pero está chula la presión. Órale, cámara. ¿Qué tranza, mi reina?
Ando buscando. Oiga, ¿qué le pasa? Estoy esperando a mi novio, suélteme. Así me gustan, así me gustan. Suélteme, ¿qué le pasa? Pegas, pero preciosa como tú. Mamacita. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Juan Carlos. Déjame. Déjame. Tú tienes la culpa. ¿Pero yo por qué? No te puedo dejar sola ni un momento sin que le coqueteas a cualquiera. Yo no estaba coqueteando. Esos tipos nos agredieron. ¿Sí? Tú los provocas. ¿Yo? Mira cómo te vistes. ¿Qué estás haciendo para que te miren? ¿Eh? Yo nada, mi amor. Nos estábamos defendiendo. Ah. Alicia dice la verdad, Juan Carlos. Es en serio, mi amor. Está bien. Perdón. ¿Y para qué si no me tienes confianza? Ya te dije que me equivoqué, perdóname. Te pasas, Juan Carlos. Si no me quieres perdonar, allá tú. No, mi amor, no es eso. Ven, por favor, no discutamos por tonterías. Yo te amo. Confía en mí. Te quiero. Mamá, Luis quiere hablar contigo. Ay, hola, Luis. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo está? Gusto saludarle. Bien, gracias. ¿Que quiere hablar conmigo? Sí, así es. La razón de mi visita es porque quiero pedir su consentimiento para ser novio de su hija. Ah, pues, yo no sé. ¿Tú qué dices? A mí sí me gustaría. Además, si así fuera, nos casaríamos pronto. Bueno, si es así, pues tiene mi consentimiento. Bueno, nada más que, pues Juan Carlos, con su carácter, no creo que le agradara nada la idea. Pues sí, lo sé y lo lamento mucho. Pero el amor que siento por Sandra es muy grande. Y es por eso que vengo a hablar con usted. Y por supuesto tengo que hablar con él también. Admiro su valor, Luis. Y espero que mi hijo, pues, recapacite y cambie su manera de ser. ¿Ustedes leen la Biblia? Sí. Qué agradable sorpresa. ¿Por qué no me lo habías dicho, Sandra? La verdad, nunca fuimos fieles creyentes. La iglesia a la que asistíamos jamás se preocupó por las condiciones de vida que teníamos. Pero ahora que conocemos a Jesús como nuestro Señor, todo es muy distinto. Así es, Luis. Bueno, el carácter de Juan Carlos en gran parte es culpa mía. Pero desde que conocimos a Jesús, nuestras vidas han cambiado. Gloria a Dios. Esto me llena de mucha alegría. Teresa, le aseguro que el amor que yo siento por Sandra es inmenso. Y ahora con esto lo será mucho más. ¿Y por qué no planeamos ir juntos a la iglesia? Ah, qué bien. Tú aquí. Y tu mamá junto a ellos. ¿Por qué no les sirves algo de tomar para que estemos en confianza? El piojo, la pulga y toda la... ¡Basta, Juan Carlos! Deja de ofender con tus palabras. Uy, ¿qué te pasó? ¿Traes un golpe? No es nada. Un pleito entre hombres. Porque yo sí soy hombre. ¿Y me puedes explicar qué pasa aquí? ¿Eh? ¿Dejas que un bueno para nada entre y se meta a abrazar a mi hermana? ¿Eh? Te voy a explicar. Luis vino a pedir permiso para ser novio de Sandrita y, bueno, yo no veo por qué no. Un tipo llega a manosear a mi hermana en mi propia casa. ¿Y tú lo autorizas? ¿No será que ella está cubriendo también tu detalle? Juan Carlos, por favor. No es justo lo que estás diciendo. Por favor, no te parezcas a tu padre. Entiende, Juan Carlos. Yo amo de verdad a Sandra. He venido a formalizar nuestro noviazgo porque pensamos casarnos pronto. Mira, ladilla. Lárgate de aquí si no quieres que te vaya mal. No. Si no me estoy escondiendo, Juan Carlos. Quiero hacer las cosas bien porque la amo. Además, la verdad, no te tengo miedo. ¿No tienes miedo? No, ya te dije que no te tengo miedo. Defiéndete. ¡Estás cansada de tu machismo! ¡Si tan
tantas ganas tienes de golpear, ¿por qué no me golpeaste a mí? ¿Qué es lo único que te hace falta? Eres tan odioso, Juan Carlos. ¿Por qué lo haces? No. No. A ella no. Conmigo lo que quieras. Pero si te atreves a tocarla, te aseguro que te vas a arrepentir. Váyase, por favor, Luis. Se lo suplico, váyase. Está bien, señora. Discúlpeme, por favor. Y gracias por su consentimiento. ¿Qué está pasando? Un tipejo viene aquí a mi casa como si esta fuera una cantina y se pone a abrazarlas y a no sé qué tantas cosas más. Eres igualito a tu padre. No menciones a mi padre. Eres un abusivo, intransigente, injusto, machista. ¿Qué no piensas en ella? ¿No te da pena ver a tu hermano? Calificas a mi padre como si fuera lo peor. Pero ustedes son tan fáciles, tan hipócritas, que ahora lo justifico. Que están a la orden del día. Señor, ¿por qué golpea a su señora? A ella le gusta. Además es muy floja. No sabe nada de hacer el quehacer. Pero lo que le sale bueno es tener muchos hijos y muchos hijos. Señora, ¿por qué permite que su marido la golpee? Por mis hijos. Por miedo. Mi marido es el único que trabaja. Yo no sé hacer nada. Cálmese, señora. Hoy en día la pareja funciona ayudándose mutuamente en los quehaceres del hogar. Y lo que es más, que ambos trabajen para que así haya un mejor nivel de vida. Informó para el canal de las noticias Miguel Ángel Cortés. En la cámara, Mario Becerra. Son unas busconas. Si uno las trata con dignidad, van y buscan otros hombres. Por eso, duro con ellas. Thank you.
¿Puedo hablar contigo, mamá? Perdóname por lo de anoche. Por favor. Mamá, tú sufriste mucho con mi papá. Sí, hijo, mucho. Sufrí muchos abusos. Y ustedes junto conmigo. Se burlaba mucho de mi condición de mujer. Siempre estaba orgulloso de ser macho. Y nunca cuidaba de nosotros. Y eso aún no lo puedo entender. ¿Y por qué crees que haya sido todo esto? ¿A qué lo atribuyes? Tu abuelo maltrató mucho a tu abuela. Pero a pesar de eso, fue ella la que creó machista a tu papá. Y ahora tú, Juan Carlos. Mamá, he estado tan confundido todo este tiempo. Pero ahora veo las cosas muy claramente. Qué injusto fue mi padre contigo. ¿Sabes qué? Voy a cambiar. Voy a dejar de beber. Las voy a cuidar. No me preguntes qué pasó. No sé eso. Te voy a hacer el desayuno. ¿Sabes qué, mi amor? Me da mucho gusto mirarte así. Sandra, quiero hablar contigo. ¿Y ahora qué? Dile a tu novio que no hay bronca, que puede platicar contigo aquí en la casa. Pero eso sí, hasta las 9 de la noche. Ve a hacerle bromas a tu abuela. No, Sandra, es en serio. ¿Es verdad lo que me dices? Confía en mí. Bueno. Hermana, amaneciste muy bonita hoy. Gracias. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Sí? Esto es un milagro. Juan Carlos acaba de darme su consentimiento para que Luis me visite. ¿De verdad? Ay, Dios es bueno. Bien dice su palabra. Clama a mí y yo te responderé. Ya lo ha hecho. Ay, mi hijita, esta casa va a cambiar de hoy en adelante porque Dios ha tomado nuestras vidas en sus manos. Sí, mamá, Dios ha escuchado nuestras oraciones. Vamos a darle gracias. Sí, mi hijita. Ay, gracias, Señor, porque has contestado nuestras oraciones y has cambiado el corazón de mi hijo. Amén. Amén. Decirme, vienes muy misterioso, Juan Carlos. Bueno, te voy a decir. Vengo porque quiero hablar con tu madre para formalizar nuestro noviazgo. ¿De verdad? Ay, mi amor, no sabes cuánto he esperado este momento. Te quiero. Siéntate, voy a llamarla. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué sucede, hija? ¿Por qué gritas? Ahí está Juan Carlos. Quiere hablar contigo porque quiere formalizar nuestro noviazgo. Pero, hija, ¿tú novia de ese muchacho? No lo permitiré. Mamá, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo quieres? Pero, hija, ya te lo he dicho. Ese muchacho es un machista. Te aseguro, hija, que con él llevarías una vida de sufrimientos. Mamá, yo he estado saliendo con Juan Carlos y de verdad que he visto ¿cómo ha cambiado? Por favor, solamente te pido que le des una oportunidad. Está bien, hija. Hablaré con él a ver qué me dice.
Sí, sí, tiene usted razón, doña Laura. Yo he sido muy machista. He hecho sufrir mucho a mi madre, a mi hermana. Pero he cambiado. Le confieso que reconozco que he estado equivocado. Yo no quiero ser como mi padre. Señora, deme la oportunidad de demostrárselo. Yo amo a Alicia. La amo con todas mis fuerzas. Le prometo que la voy a hacer muy feliz. Deme la oportunidad. Mamá, por favor. Hija, bueno, Juan Carlos, si así es, tiene mi consentimiento y que se haga lo que Dios quiera. Gracias, mami. Ser muy, muy feliz. Te adoro, Juan Carlos. Miren esos morros, ¿por qué no les damos baje con las chelas? Cámara. ¿Qué tranza, chavos? Pasen la banda con las chelas. ¿Ah, sí? Pues si tanto las quieren, ¿por qué no me las quitan? ¿Qué crees, que no te las podemos quitar o qué? A ver, ya estuvo. Vamos antes de que llegue la tira. ¡Toño! ¡Toño! Aguántate. ¿Cómo te sientes? No es mi culpa. No les hubiera hecho caso. Vamos a llevarlo al coche. ¡No hay tiempo! Estoy muriendo. Venga, voy por una ambulancia. ¡No! ¡Aguántate, César! ¡Aguántate! ¡Aguántese! ¿Bueno? Sí, habla Marisela. ¿Toño? ¿Qué te sucede? Sí. Él está aquí. Ahorita te lo comunico. No sé. Fue muy extraño lo que pasó. Como un sueño, como una... Juan Carlos, es para ti. Es Toño. Y en la forma en que me habló, está muy nervioso. ¿Nervioso? ¿Qué pasó, Toño? Soy yo. No sé cómo decírtelo, pero... mataron a César. Fue un pleito con unos tipos. Todo fue tan rápido. Sí, la policía ya le avisó a sus padres. Estamos aquí en el CEMEFO. Está bien, Toño. Voy para allá. Sale, pues. ¿Qué, ella viene? Sí, ella viene para acá. Mi amor, por Dios, ¿qué pasó? De repente te pusiste muy pálido. Es que hubo un pleito. Mataron a César. ¿Y mi hermano Ricardo está con César y Toño? Juan Carlos, mi hijo, está bien. Tranquilos. Ricardo está bien. Está con Toño allá en el CEMEFO. Yo voy para allá. Iré contigo, Juan Carlos. A lo mejor mi hijo me necesite. Mejor yo lo acompaño, mamá. Ya oíste que Ricardo está bien y nosotros cualquier cosa de ahí te llamamos. Está bien, hija. Dios mío, ¿por qué tenía que sucederle esto a ese pobre muchacho? Eso tenía que pasar, mamá. César es un machista igual que Ricardo. Y especialmente Juan Carlos. Ay, pobre de mi hermana. La vida que le espera junto a él. Pero, hija,
Juan Carlos me dijo ahora que él ha cambiado, que ya no es como antes. ¿Y tú le creíste, mamá? No creo que seas igual de ingenua que Alicia. Él nunca va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar Juan Carlos si siempre le ha metido sus ideas machistas a Ricardo? Y si César está muerto, es porque siempre siguió las tonterías de Juan Carlos. Él es el responsable de todo lo que ha pasado. Oye, Toño, ¿qué onda con Juan Carlos? ¿No llega? No te preocupes, hace media hora que le hablamos, ya tranquilízate. ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran esos tipos? No sabemos, Juan Carlos. La verdad, nunca los habíamos visto por el barrio. Eso mismo le dijimos a la policía. Nunca los habíamos visto. Toño, ¿me están diciendo la verdad? ¿Qué pasó, Juan Carlos? ¿Cuándo te hemos echado mentiras? Tenemos que encontrarlos. ¿Y para qué? ¿Para que te maten, Goma César? Era nuestro amigo. ¡Mi amigo! ¿No entiendes? Otra vez volviste a tu actitud de macho. Por favor, mi amor, déjale eso a la policía, que para eso está. Sí, sí. Perdóname, es que me siento muy mal, ya no sé ni lo que digo. Está bien, te entiendo. Oigan, ¿y la mamá de César? Está allá adentro con él, acompañándolo. Bueno, voy a acompañarla. Estas mujeres nunca nos van a entender. Ya, ya, ya. ¿Qué vamos a hacer? ¡Pues lo he dicho! Tenemos que encontrar a esos tipos antes que la policía. ¿Y qué? ¿Estás pensando en matarlos o qué? ¿No que muy entrones? Somos hombres, ¿ya se les olvidó? César, tendrás tu venganza. ¡Jesús! ¿Es su familia? Sí, es mi hijo. Trataremos de agilizar los trámites para que se le entregue el cuerpo. Con permiso. ¡Hijo! 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 Lo siento mucho. Ay, mi hijo está muerto. Tanto que le dije que se portara bien. Pero no hacía caso a mis consejos. Hijo. ¿Hasta cuándo va a terminar todo esto? ¡Hay tanto crimen! ¡Hombres que se matan sintiendo que son más hombres que otros! ¡Y a las madres nos quedamos sufriendo como estoy ahora yo! ¡Ahora le tocó a César! ¡Mi pobre hijo! Ahora abramos la escritura en Efesios 5:25. Donde nos habla del amor del esposo a la esposa y dice así: Esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga. Buenos días, doña Laura. Juan Carlos, buenos días. Qué bueno que estés aquí. Quiero hablar contigo. Pues usted dirá, doña Laura. Bueno, muchacho, quiero hablarte en relación a la boda de ustedes.
He sabido que tu madre y tu hermana andan metidas en esa religión que entre ellos se dicen hermanos. ¿Tú vas con ellas? Mire, mi mamá y mi hermana van a esa iglesia y se sienten muy contentas yendo ahí, pero yo no tengo nada que ver con eso. ¿Ves, mamá? No tienes de qué preocuparte. Mi amor, es que nosotros seguimos la religión que heredamos de nuestros abuelos y pues es la que hemos llevado hasta ahora. Alicia tiene razón. Nosotros estamos contentos con nuestra religión. Esos hermanos que solo hablan de Jesús y que si lo aceptas te perdonan un disque montón de pecados. No, pueden estar tranquilas porque yo respeto la religión de todas las personas. Así que será como ustedes quieran. A propósito de nuestra boda, mamá, Juan Carlos y yo hemos pensado que sea dentro de 2 meses, justo en el día de mi cumpleaños. ¿Qué te parece? Muy bien, hija. Habrá que darnos prisa para los preparativos de la boda. Pronto se casarán Juan Carlos y su novia Alicia. ¿Y ustedes cuándo me darán la sorpresa? Muy pronto, tía. Solo que tengo un problema. Todavía no terminamos de construir la casa donde vamos a vivir. Y desde luego que vendrás a vivir con nosotros. Oh, mi amor, gracias. No esperaba menos de ustedes. Pero el que se casa, casa quiere. Además, yo soy muy afortunada. Tengo una hija maravillosa que Dios me dio. Y también tú, Luis, por tener un corazón tan noble. No siga, Tere. Usted ha sido una excelente cuidadora del hogar. Yo conozco su fe en el Señor. Y por el buen ejemplo que le ha dado a Sandra, estoy seguro que ella va a hacer lo mismo. Gracias por sus palabras. Bueno, pero eso ya lo veremos más adelante. Todo está en manos de Dios. Y en su perfecta voluntad. Así es. ¿Se ve bien? Pues créemelo, está peor que nunca. Sí, oye, discúlpanos, de veras. Mira, yo te prometo que en la tarde te lo tenemos, pero ajustadito. ¿Cómo mira, ves? Mira, esta es la segunda vez que lo traigo. Y créemelo, hasta pena me da decirte, pero tengo problemas con mi mujer. Sí, sí, yo sé, pero pues, no sé qué pasó, de veras. Para la próxima vez que lo traigas, no te cobramos el servicio. ¿Cómo ves? Pues, ojalá, porque la gente ya no confía en nadie. Confía en nosotros, de veras. ¿Sale? Órale. Ramiro, oye, ¿a ti te tocó arreglar ese carro? Sí. ¿Qué pasó, hombre? Lo acaban de traer, que quedó mal. Y ya ves, la camioneta también la regresaron. ¿Qué pasa, hombre? Dime, te he notado distraído o mal. ¿Qué pasa? A ti no te puedo engañar. Tengo problemas en mi matrimonio. Ay, me sorprendes. Cristina y tú se ven muy felices. Pues sí, ya lo dijiste. Nos vemos muy felices, pero nada de eso, man. Todo es una farsa. No me digas que ya han hablado en bueno, divorciarse. Sí, bueno. No. Piensen en sus hijos. Mira, cuando tienes una mujer que a diario te fastidia, lo mejor es separarse. Mis hijos van a estar mejor con su madre. ¿Sabes? He pensado irme a vivir a otra ciudad. Oye, ¿y cómo empezó todo este problema? No sé, primero sus celos. A lo mejor mal informada por otras personas. Después, pues yo qué sé. Oye, a la salida te invito a tomarnos un trago. Creí que no tomabas. Pues sí. Y yo, pues,
Hace mucho que no tomo. Nos la pasamos igual, ¿verdad? De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Pues órale, sí, acepto tu invitación. Mira, ahora ya no solo voy a perder mi familia, mi casa, mi carrera, sino todos los proyectos y todo lo que he obtenido en la compañía se está desvaneciendo. Por eso te digo que lo pienses. ¿Nos vamos a la salida? ¿Sabes qué, Juan Carlos? Yo tuve la culpa en todo. Fui un débil. Siempre dejé que tomaras las decisiones en todo. Y para colmo, se volvió tan celosa hasta que me asfixió. Entonces, según tú, lo que debiste haber hecho es haberte portado con ella con fuerza y despotismo. Ser un machista, ¿no? Creo que sí. ¿Para lotería? No, gracias. No, gracias. Creo que sí. Así no se hubiera convertido en un capataz, haciendo valer siempre su última palabra. ¿Para lotería? Espérate, Ramiro. ¿Qué pasó, otra? No, pues tú me invitaste una copa, yo acepté. Pero la verdad, como veo que tú ya piensas seguirla, yo aquí mejor le paro. ¿Qué? ¿Por qué, Juan Carlos? ¿No te gusta este ambiente? Mira, hasta hay unas muchachonas. ¿O qué? ¿También te manda tu mujer? No es eso. Lo que pasa es que yo tengo una familia que me está esperando. Y pues sí, tienes razón. No me gusta este ambiente. No me digas que eres un mandilón. Y la que lleva los pantalones en tu casa es tu mujer. Conmigo no te metas, ¿eh? Tú eres el que pareces una mujercita. ¿Quieres saber lo que verdaderamente es ser hombre? ¿Vale? Pues órale. Yo soy macho, no soy mandilón. Me gusta ser macho, como mi padre, como mi padre. Yo no me dejo controlar por ninguna vieja. Bueno, ¿qué pasó, Alicia? No tengo nada. Que no tengo nada. Voy aquí en la camioneta. ¿Para qué me llamas? ¿Eh? ¿Estás tratando de investigarme, de controlarme o qué? Si nada más me faltaba que mi propia mujer me esté investigando, que me quiera hostigar, que me quiera controlar, que quiera tenerme en su voluntad. Solo falta que termine como la de Ramiro. Loca. ¡Toño! ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo, Juan Carlos? ¡Qué milagro! Desde que te casaste con Alicia no te dejas ver y ahora estás solo y borracho. Toño, quiero que me contestes, pero con la verdad. ¿Tú crees que me han cambiado? ¿Tú crees que me está dominando mi mujer? ¿Me estás bromeando o qué? No, te estoy preguntando algo directo. ¿Tú crees que soy un mandilón? Yo no sé. ¿Quieres que sea sincero? Desde que te casaste, pues ya nada más sales con tu esposa, vas a la chamba, te la vives en tu casa. Sí cambiaste. Pues es que yo he querido ser un buen esposo. He querido ser un buen padre. Pero me doy cuenta que las mujeres se aprovechan de uno cuando uno se porta bien. No me hagas caso, mira. Alicia es una extraordinaria mujer y parece quererte. Tú llevas bien a tu familia. Ya ves, yo me casé y para lo que duró mi matrimonio. ¿Por qué te divorciaste, Toño? ¿Qué pasó?
¿De veras no lo sabes? No. Todo el mundo lo supo. Pues yo no lo supe. La encontré con otro. Un compañero de su trabajo. Lo siento mucho, de veras. Perdóname, no quise recordarte eso. Ah, no te preocupes, la vida es así. Y hay que tomarla como viene. Ya ves, ahora soy libre como el viento. Hago lo que quiero. ¿Y todavía te sigue doliendo lo que pasó? Eso nunca termina de doler. Ya ves, soy un alcohólico más. Ya que importa. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso es el Salmo 23. Sin duda David sabía quién era su Dios y qué confianza puede tener. Conforta tanto el alma, descansamos tanto de nuestras angustias, por más difíciles que sean. Gracias, Señor, por darnos tu protección. Mijita, ¿cómo estás? Muy bien. Mi amor. Hola, Tere. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Perdona que te interrumpa, pero Luis y yo venimos por ti para ir a casa de su mamá. Recuerda que hoy es el cumpleaños de ella. Ay, sí, se me olvidó. Discúlpenme ustedes, pero es que estaba yo leyendo la Biblia y se me pasó el tiempo. Pues sí, sí, pero ya es tiempo de irnos a divertir un ratito. Ajá. Mi mamá le hizo los tamales que tanto le gustan. ¡Ay, sí! ¡Qué rico! Voy por mi abrigo y ahorita regreso, ¿eh? Ándale, pues. Ya estoy lista. Espero que Juan Carlos y Alicia ya estén ahí. ¡Ay, tengo unas ganas de ver a los niños! Ahí van a estar seguramente. Vámonos. 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 Niños, recojan sus cosas que ya no tarda su papá para llevarnos al cumpleaños de la mamá de Luis. ¿Mm? Sí. Bueno, ay, me parece que ahí viene. Apúrense, mi amor. Juan Carlos, ¿se puede saber por qué me hablaste así por el teléfono? Tomaste otra vez, ¿verdad? ¿Y qué? Se me antojaron unas copitas. ¿Algún problema? No. En fin, qué bueno que llegaste. Nos tenemos que ir al cumpleaños de la mamá de Luis. Ah, o sea que hoy es el cumpleaños de la mamá de mi cuñadito, ¿eh? ¿Sabes qué? No me interesa. Pues qué bueno que no te interesa. Pero, mi amor, se hace tarde. Nos están esperando, así que por favor vete a cambiar. Ah, me lo estás ordenando. ¿Tú crees que yo soy un mandilón, verdad? Claro que no, Juan Carlos. Nadie te ha dicho eso. Mi amor, siempre he pensado que eres un gran esposo y un buen padre. Ándale, mi vida, vámonos, ¿sí? Soy como un robot que has programado para tu conveniencia. Pero ¿sabes qué? No vamos a ir a ninguna parte. En esa casa se la pasan todo el tiempo leyendo la Biblia. ¿Que no pueden pensar en otra cosa? Está bien, cálmate. Cálmate, pues, por favor. No vamos a ir a esa fiesta. Mira, yo lo siento por tu mamá, que va a estar ahí esperándonos. Sí. Mi madre. Pobre de mi madre. Entre el tal Luis y mi hermana le tienen lavado el cerebro. Pobrecita, sí. Siempre que voy a verla, lo único que está haciendo es leyendo la Biblia. Espérate, ¿a dónde vas? A un lugar donde pueda estar tranquilo. ¿O qué? ¿Hasta para eso te tengo que pedir permiso? ¿Eh? Claro que no me tienes que pedir permiso. Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que
Estoy cansado de la rutina diaria. Estoy cansado de la vida aburrida. Estoy cansado de ti. Estoy cansado de todo. A ver, mi Junior, mi Toño, ¿cómo se dice? Salud. Salud. Me cae que si no la estuviera viendo no la creía. El maridito recatado, trabajador, tomando chela con los cuates. Ah. No, padre, no. Sí, pues ya decía yo que mi hermana Alicia la tenía bien amarrado. Ey. Tu hermana nunca me ha tenido así, ¿eh? No te confundas. Una cosa es que yo haya sido buena con ella y otra cosa es otra cosa. Por eso a partir de este momento se acabaron esas cosas. Ya no más flores, ya no más arrumacos y esas cosas. Se acabó. Esas son cosas cursis, ¿eh? Vaya. Veo que de nuevo estás retomando tus ideas machistas. De nuevo eres el hombre que conozco, ¿eh? Es que una mujer puede llevar al infierno al hombre más bueno. Cuando menos lo esperas, ¡zas!, te clavan el puñal por la espalda. Que no, mi Toño. Así te pasó, ¿no? ¿Sabes qué? Ya me voy. Mañana hay que chambear. No, espera, mi Toño. No aguantas nada. Ahí pagas lo mío. Ahí nos vemos. No, hijo. Ahí nos vemos ya. ¡Hombre! ¿Por qué eres así, Juan Carlos? ¿Para qué le recuerdas a Toño esas cosas, hombre? Hombre, si no es para tanto. Además, ya es tiempo que se la cure. ¡Que te la cures ya, Toño! Bueno, tienes razón. Es más, por eso yo me voy a quedar solterito. ¿Para qué andar con esas cosas? Si puedes tú tener a todas y no una. ¿Sí o no? ¿Mujeres sobran? Salud. Mi Junior, hasta el fondo. No me digas Junior, hombre. No dale, me digas dale, junior. Dale, al fondo. Una, dos, tres. Qué pena, ¿por qué no habrá ido Alicia y Juan Carlos a la fiesta? Seguramente a mi hermano se le olvidó que la fiesta era hoy. A veces se le olvidan las cosas. Bueno, tomen asiento, ahorita les voy a traer un cafecito. Híjole, Tere, no se moleste. Ya es muy tarde y la verdad yo estoy muy cansado. Mañana hay que levantarse temprano. Bueno, ay, permítame un segundo. Bueno. Ay, Alicia, ¿por qué no fueron a la fiesta? Los estuvimos esperando. Juan Carlos no está. Ay, bueno, mijita, no te preocupes. Seguramente fue a la tienda a comprar algo. Sí. Ah, sí, si viene por aquí, yo le digo. ¿Cómo no? Adiós. Juan Carlos no está y Alicia está llorando. Habrá discutido con Alicia, pero ya no tardará en regresar. Sandra tiene razón, Tere, no se preocupe. Confiemos en Dios. Recuerde que la oración del justo es muy poderosa. Mamá, confía en el Señor. Recuerda que la salvación ya está en esta casa. Ya hemos orado tanto al Señor y Él nos prometió que si oramos va a estar con nosotros. Pero presiento que el enemigo está atacando a mi hijo. Quiere destruir su familia. No piense en eso, Tere. Me lo dejó sentir el Señor. Ay, confiemos en Dios. Pero tenemos que orar mucho para que Juan Carlos no caiga en los errores del pasado. Juan Carlos. No me digas que me estabas esperando. Mira nada más cómo vienes. ¿Seguiste tomando? Sí. ¿Y qué? No te metas en mis asuntos de hombre. Ya lo decía mi padre. Ustedes, las mujeres, no entienden nada. Mi amor, ¿qué te pasa? Te desconozco.
Más te vale que te vayas acostumbrando. Porque a partir de ahora las cosas van a cambiar. Se acabó el marido mandilón. Y cuidado con hacerme alguna trastada, porque entonces sí me vas a conocer. Mira, es mejor que hablemos mañana. No estás en condiciones, ven. Tienes que descansar. Sí, efectivamente, mi amor. Estoy cansado. Estoy cansado de todo. Estoy cansado y harto de ti. Ah. Y que quede bien claro, aquí el que manda soy yo. Yo. Tú nada más estás para obedecer. Apaguen esa tele, me duele la cabeza. ¿Todavía no está el desayuno? ¡Ya voy, ya voy! Lo que son las cosas, amanece un enfermo y aquí a nadie le importa. ¿Qué es esto? Carne en chile pasilla, como te gusta. ¿Para desayunar? ¿Desayunar? Oye, Juan Carlos, son más de las 2 de la tarde, ya fui por los niños al colegio. A mí no me gusta la carne en chile pasilla. Es una porquería, seguramente eso lo debes de servir a tu amante, ¿verdad? Ay, no sirves para nada. ¡Juan Carlos! Tiene que ir uno de malas siempre. Bueno, ¿Alicia? ¿Qué pasó? Borracho Juan Carlos. ¿Pero cómo que te maltrató? Ay, Dios mío, ¿qué le estará pasando a mi hijo? Mira, Alicia, no, tú no te preocupes. Yo voy a hablar con Juan Carlos. Sí, no, me tiene que oír. Sí, mijita, nos estamos viendo. Bye. ¡Alicia! 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 Vas a despertar a los niños, baja la voz. ¿Qué es esto? ¿Otra vez vienes tomado? Sí, otra vez. Habló mi madre al trabajo. Ya me contó de todas tus intrigas. No son intrigas, Juan Carlos. Anoche me maltrataste y esta mañana le gritaste a los niños. ¡Eso no es justo! Mira, no metas a mi madre en esto. A ella ya se lo prohibí terminantemente, pero a ti sí te va a ir peor, ¿eh? Eso es lo único que te falta. Golpearme. A ver, si eres tan macho, pégame. Y la próxima vez te voy a dar una golpiza que no vas a poder abrir la boca ni siquiera para pedirme perdón. Marisela, qué bueno que viniste. Fíjate que desde el otro día te compré este regalito para que lo uses la noche de tu boda. Espero que te guste. Ay, muchas gracias. Estoy muy emocionada. En 2 meses me caso. Ay, felicidades. Pero dime, ¿por qué no has ido a ver a mamá últimamente? Bueno, lo que pasa es que he estado muy ocupada con el quehacer, tú sabes. Espera, déjame verte. Tienes un moretón en la cara. ¿Juan Carlos te ha pegado? No, para nada. ¿Cómo crees? El otro día estaba yo haciendo el quehacer y me resbalé y me golpeé. No me mientas, Alicia.
No puedes tapar el sol con un dedo. ¿Qué te pasa? Reacciona. Denúncialo a la policía. A la policía no. Lo que sucede es que mi marido ha estado muy tenso últimamente. No lo trates de justificar. No me imagino el día que Pedro se atreva a ponerme una mano encima. Yo lo despellejo vivo. Todos sabemos que Juan Carlos ha vuelto a las andadas. ¿Por qué? ¿De dónde sacas eso? Pedro lo ha visto borracho en las calles. Y hay algo que quisiera decirte. Bueno, habla de una vez. Juan Carlos es un sinvergüenza. Lo han visto muy acaramelado con Graciela. ¿Graciela? ¿Qué Graciela? Hay una mujerzuela que vive cerca del parque. Dicen que hasta allá le puso apartamento. ¿Qué onda con la Gloria? No, esa Gloria ya pasó a la historia. Oye, ¿te acuerdas cuando robamos la fábrica? No, estuvo grueso, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Quiero hablar contigo. Oye, ¿qué te pasa, eh? Se trata de Alicia. Lo que haga o no haga con Alicia es asunto mío. ¡Mío! Por eso es mi vieja. Sí, es tu vieja. Pero te recuerdo que es mi hermana. ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Éntrale, éntrale! ¡Ya! Somos cuates. Cuates. Ya, 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 señoras. No se vayan a romper las medias. ¿Ustedes qué se meten? ¿Quiénes son estos? No nos conocen, ¿verdad? Es que, Juan Carlos, hay gente que no cambia con los años. Eso es charma. Ahora sí te vas a morir. Va a salir bien, primero Dios. Ojalá. Dios permita que mi hermano se salve. Aunque la doctora no dio muchas esperanzas. Mijita, mijita, claro que se va a salvar. Tranquilas, por favor, dejen de preocuparse. Sí. Todo va a salir bien. Oremos y pidamos a Dios para que extienda su misericordia a la vida de Juan Carlos. Y la obra que en él ha comenzado sea concluida. Tienes razón. Vamos a hacerlo. Padre Santo, te suplico por la vida de Juan Carlos. Guárdalo de todo peligro de morir. Pon tu mano sanadora. Extiéndele tu perdón. Dale la oportunidad de que te conozca. En tus manos encomiendo su vida. Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pido. Amén. Amén. ¿Cómo lo ve, doctora? Alicia, realmente su esposo ha respondido muy bien a la operación. En poco tiempo estará totalmente recuperado. Creo que ha sido un verdadero milagro. Antes de la operación no teníamos muchas esperanzas de que sobreviviera. Muchas gracias. Con permiso. Mi amor.
gracias a Dios de que te haya salvado de esta, pero lo nuestro ya no tiene remedio. Adiós, Juan Carlos. Ahí se fue. Señora Teresa, realmente amo a su hijo, pero nuestro matrimonio ya no tiene remedio. Ay, Alicia, ten fe que todo se va a arreglar entre ustedes. Señora, su machismo ya llegó demasiado lejos. Yo no quiero esa vida para mis hijos. Confía en Dios. Vas a ver que él todo lo va a hacer. Mira, te la regalo. Es la palabra de Dios. Él va a confortar tu corazón. ¿Usted cree? Gracias. Mire, pero lo único que puede salvar nuestra familia es el verdadero arrepentimiento de Juan Carlos. Solo así. Mientras él no lo haga, nosotros no vamos a volver a su lado. Está bien, Alicia. Perdón y gracias por la Biblia. Adiós, doña Teresa. Adiós, Alicia. ¿Tú aquí? Sí, yo aquí. Esta situación no puede continuar así. ¿Ya qué más da? Alicia me dejó hace 6 meses. Ya no puedo más. Me hacen falta mis hijos. ¿Por qué nadie me quiere decir dónde están? ¿Cómo veo? Aún no has aprendido la lección. Sigues igualito que tu padre. Ay, mamá, por favor, ahórrate tus sermones. Mira, cállate, por favor, y escúchame. Igual que tu padre, destruiste tu hogar por ese ridículo orgullo de querer dominar a la mujer y someterla como una esclava. Sí. Eso aprendí de mi padre. ¿Y qué? Sí, a ultrajar, a humillar, a lastimar a los seres que más te aman. Y Alicia fue una de tus víctimas. ¿Cómo me das pena? Mira, mamá. No quiero tu lástima. Deja de comportarte con ese ridículo orgullo. Tú amas a Alicia. Sufres y lloras por ella, pero por tu vanidad de macho te impide irla a buscar. Anda, cobarde. Escóndete en la bebida. Solamente así te sientes grandioso, como todos los machos, que resultan ser unos hombrecitos envalentonados. Cuando su deber es proteger a la familia y ser hombres valientes, capaces de entregar su vida por ella. Ustedes, las mujeres, tienen la culpa de que las traten como las tratan. Sí. Sí, nosotras tenemos la culpa por dejar que nos maltraten y hacer de nuestros hijos unos machos protegidos, incapaces de atenderse por sí mismos y querer que la mujer los atienda en todo. ¿Y qué puedo hacer, mamá? No me digas que debo tomar refugio en la Biblia o que debo pensar en Dios, porque yo necesito algo que realmente me ayude. Mi amor, reconoce el gran error en el que estás. Solamente Dios te puede ayudar. Él solamente quiere tu corazón, ese corazón de piedra que es ahora, y lo convertirá en un corazón de carne. Y serás una nueva criatura, y toda tu vida pasada quedará atrás. Y vas a tener una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Y tú crees que así recuperaré a mi familia? Sí, mi amor. Él te va a ayudar a recuperarla.
Pídeselo con fe. Con mucha fe. ¿Quieres que lo hagamos ahora? Sí. Que me haga cambiar. Que me haga recuperar a mi familia. Dime cómo hacerlo. Solamente abre tu corazón. Deja que él entre. Repite conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. Me reconozco pecador. Me reconozco pecador. Te he ofendido. ¿Qué te he ofendido? Ofreciste tu vida en la cruz. Ofreciste tu vida en la cruz por mí. Tu sangre me limpia de todo pecado. Tu sangre me limpia de todo pecado. Perdón. 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 Y desde hoy. Y desde hoy. Te reconozco. Te reconozco. Como mi Señor y Salvador. Como mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Y sé tú el rey de mi vida. Y sé tú el rey de mi vida. Amén. Amén. Juan Carlos. Ese, mi amor, ya no soy el mismo. Dios ha cambiado mi vida. Quiero recuperarlos. Yo te quiero mucho, pero no quiero volver a lo mismo. Seguramente son palabras como siempre. No, mi amor. Dios ha transformado mi vida. Soy otro. Dame una oportunidad. El amor que ahora siento por ustedes proviene de Dios. Y ese amor no se deja vencer por el mundo. No es envidioso, no se jacta, no se envanece, sino que se brinda día a día sin esperar nada a cambio. Y ahora que he vuelto a nacer, estoy para protegerlos. El viejo Juan Carlos ha muerto. Ahora Cristo está en mí. Tomaste el lugar por mí en la cruz. Tu vida diste, Señor. Sufriste por mí, para mi salvación, por tu llagas lo diste todo por mí. Y solo puedo decir, así Señor, gracias. Señor, muchas gracias te doy.
sufriste por mí. Para mi salvación, con tus llagas sano soy. Sufriste, moriste, lo diste todo por mí. Eso lo puedo decir. Gracias, Señor, muchas gracias. gracias te doy.